Estamos por acá saludándolos a todos ustedes, mis amigos y amigas que me ven, que me siguen por este canal de Oscar Stalin. Un saludo para tantas personas que me siguen, que son nuevos en este canal, que ya tienen un buen rato estar suscritos a este canal, que me escriben, que me siguen también en Instagram, en Twitter, en Facebook, que allá abajito les tengo en la descripción del video información de cómo pueden encontrarme en las redes sociales. Bueno, pues gracias a todos por estar acá, por ver mis videos. Esta vez vamos a hablar sobre un amplificador, cosa que es muy, muy, muy bueno, clásico ya, que fue usado por muchas personas, por muchos músicos ya famosos, que el que me viene a la mente es Kurt Cobain, en la época de Bleach. Había otra, lo voy a decir rapidito por acá, le estaban vendiendo un amplificador de este tipo Randall, RG120, a un artista famoso, aparte de Kurt Cobain, lo había usado, no sé en qué época, no sé qué, creo que era música como tipo rock o no sé qué, clásico tipo country, no sé, y apareció en una revista en los años 70. Ese amplificador lo estaban vendiendo como por 75 mil, después lo bajaron a 25 mil y no lo venden porque es muy caro. Este es el cabezal. Ya anteriormente habíamos hablado sobre, que también abajito les puedo dejar en la descripción del video el link para que vean, sobre el combo de este amplificador, que es el Commander, ¿eh? Randall Commander combo, que era el que tiene la bocina, esta cuestión de dos bocinas de 12 pulgadas, pues este es el cabezal. Este fue usado por Kurt Cobain en la época de Bleach. Ustedes podrán encontrar varios videos por ahí de esa época, cuando Kurt Cobain empezaba esta onda, toda la onda de Nirvana empezaba en esa cuestión, en esa época. Pues este Randall, para volver a un poquito de historia, este Randall es una copia más o menos de lo que es el Twin River, el Fender Twin River, el clásico de los años 60, Twin River 65. El Randall empezó a principios de los años 70, más o menos como en el 72, más o menos por ahí. Este amplificador en específico, el Commander, empezó como en 1972-74. Y bueno, este amplificador está en muy buenas condiciones, en excelentes, excelentes condiciones. Es súper difícil de encontrar. No es un amplificador que se encuentra fácilmente a la venta. No es así tan fácil que se diga. Uno puede encontrar amplificadores de muchos tipos Randall, modernos y también clásicos, pero diferente onda. Este, le puedo decir rapidito la historia de cómo lo conseguí. Este amplificador yo lo conseguí, un señor me dice, lo vi en una publicación en una página de cosas usadas en internet que se llama Craigslist, acá en esta área de New Jersey. Yo anteriormente había visto este amplificador en eBay. Y resulta de que lo vendía muy caro, como en 400, $500 y no sé, no me interesó comprarlo. Resulta de que lo encontré, por curiosidad le mandé un mensaje al vendedor y le digo, mire, y ese amplificador, porque estaba cerca de acá, más o menos como unos 20 minutos donde yo vivo, era de irlo a traer. La persona me lo vino a dejar por último, pero me dice, este amplificador era de mi papá, que murió el año pasado. Tenía 88 años, me dice. Y yo digo, wow, me puse a pensar. Porque él me decía, mira, yo le dije, mire, ¿qué posibilidad hay? Le decía yo, ¿qué posibilidad hay de que me lo venga a dejar acá, que no sé cuánto? Y me decía él, ¿qué? ¿Crees que te lo vaya a dejar todavía y toda la cuestión? Y entonces yo le dije, la verdad es que como yo trabajo, paso todo el día trabajando, entonces, y no tengo pues accesibilidad a un vehículo en este momento, entonces. Y me dice, yo soy barbero, le digo yo. Pero como que eso le tocó el corazón. Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, este amplificador era de mi papá. Él lo compró cuando era joven. Lo cuidó mucho, era el amplificador como favorito de él. Me dice, murió ya del año pasado, 88 años. Y él también era barbero, me dice. Entonces me dice, yo creo que el destino, que no sé qué, me puso el destino, creo que quiere, como que dice, tal vez que lo tengas. Porque mi papá era barbero, era músico, vos sos barbero y sos músico. Entonces me dijo, sí, te lo voy a dejar. Y me lo vino a dejar. El amplificador está en excelentes condiciones, suena súper bien, la verdad. Vamos a probarlo. Estoy acá con una Univox, una High Flyer Phase 3, lo dije en inglés, una Phase 3. Y aquí está la onda. Me voy a apartar para que ustedes puedan escuchar directamente lo que son las bocinas. Y voy a tal vez mover un poco por acá lo que es la cámara para que podamos estar así como más cerquita. Vamos a ver, oiga. Thank you.
un paréntesis. Me gusta este amplificador, ¿saben por qué? Porque normalmente hay unos amplificadores que ustedes tienen que adicionarle lo que es el overdrive para que tenga un poquito de distorsión en la guitarra limpia. Este como que por como que tiene un overdrive natural, oigan. Se escucha ese. Le da un buen toque. Vamos a ver. Los dos. Enseñárselo a ustedes con más detalle, porque como ustedes sabrán ya, miren, estuve buscando videos acerca de este amplificador
en especial de este, así, cabezal. No hay videos en YouTube. La verdad, yo no he encontrado ningún video en YouTube. Hay un video del combo, aparte del mío, que solamente, bueno, que no realmente no tiene muchas visitas y no, el video no explica muy bien nada. No es que esté mal, pero me refiero a que no explica nada con más detalles, sino que simplemente toca un poco así la guitarra, como enseñando cómo es la onda y toda la cuestión. Pero aquí yo quiero, aparte de simplemente tocar, enseñarles también lo que es la función de lo que es este amplificador. Está muy, muy bueno, la verdad. Bastante bueno. Vamos a ver si tocamos un poquito más algo para que podamos escuchar, ¿verdad? Voy a usar lo que es el humbucker este del puente. A ver qué ondas. Y aquí va. ¿Cómo es la onda ahí? Se me olvidó, pero ahí va. De una manera más cerca para que ustedes puedan ver, apreciar cómo está la cuestión por acá. Antes, mi primer álbum, comerciales. Mi primer álbum, Más que un ser extraño, de Oscar Stalin. Mi segundo disco, Karma, que por cierto, subí el álbum, lo compartí para todos ustedes, que este 20 de noviembre del 2018 cumplió el primer aniversario.
Así que lo subí a YouTube, por ahí está. Pero a muchas personas me han preguntado que aparte de que esté en YouTube, que quieren apoyarme con esta onda y que cómo pueden adquirirlo. Uno de ellos fue Santiago Tapias, por cierto, de Ecuador, que me dijo, mira, quiero adquirir el disco para apoyarte. Gracias, Santiago. Y aquí está, claro, la edición deluxe de Bleach. Está muy bueno. Edición deluxe, que yo no sé, esta onda como que no le hicieron mucha propaganda cuando lo sacaron, sino que solamente a Nevermind y en Utero que sacaron como una gran onda, una gran producción, aunque trae un librito ahí que ya lo puedo enseñar de otro rato si ustedes gustan. Bueno, lo voy a enseñar para que no digan. Aquí está lo que es el amplificador Randall RG 120. Tiene dos entradas por acá de lo que es este canal. Dos entradas para este canal. Tiene su volumen, treble, que es para el brillo. ¿Cómo se llama esto? El medio de ecualización. El bajo. Tiene el master, que es lo que controla el volumen de esta cuestión. Pero aparte de eso, si ustedes le dan, lo alan. Tiene un booster. Por ejemplo, ahorita lo tengo con el booster, pero si yo lo pongo, le quito el booster, aquí va, solo lo presiono y ya le quito el booster. Si lo quiero con booster y que tenga más como potencia, voy a probarlo ahorita, aunque no toque nada, pero para que ustedes escuchen. A ver. A ver. Oigan. Sin el booster. A ver. Las bocinas están acá, así que seguramente, como estoy arriba de la cámara, no sé si van a escuchar bien, pero sin el booster, con el booster, sin. Y ahí está. Eso es lo que es la onda de este canal. Las dos entradas, esta, que la primera es para que suene con más brillo la guitarra. Podemos probarlo si ustedes quieren. Yo voy a bajar el volumen a esta cuestión. Lo voy a conectar acá. Canal 1, pero con este brillo. Lo voy a bajar al mismo volumen. A ver qué onda. Oiga. Suena más fuerte y brillante. Si lo oí, booster. Le quito. O sea, lo voy a poner acá ahora. Suena más ronco, si ustedes pueden escuchar. Bueno, es bueno quedar las cuestiones claras, ¿verdad? Para que ustedes puedan apreciar esta cuestión. Y si tienen la oportunidad algún día de comprarlo, o lo ven por ahí, ¿verdad? A la venta, a alguien, toda esa onda, por lo menos ya saben. Lo que es el canal 2. El canal 2. La misma cuestión, la primera entrada de acá, input, es para que suene más como brillante o más fuerte. Se cayó la rosa ahí, la flor de karma. A ver, la voy a recoger. Aquí está. Esta es la rosa de karma. Uy, se cayeron los pétalos también. Aquí está, como les decía. El primer, ¿cómo se llama esta onda? El primer input sería para que tenga más brillo. Segundo, para que se escuche con más bajo. La cuestión de volumen, igual que el primero. Reverb, aquí sí empieza lo que es el canal ya con efectos, el reverb. El treble, que sería el brillo. El medio, el bajo. Esta cuestión que es para lo profundo del vibrato. Si ustedes quieren escuchar, lo voy a poner ahorita acá para que ustedes puedan escuchar un poquito de esta onda. A ver. Repetimos, volumen, el reverb,
que tiene un buen tanque de reverb. Oigan, se escucha bien, el reverb es bastante potente, bastante bueno. Más, estoy al 5 ahorita ahí. El treble, que les había dicho yo que brillo, pero este tiene una onda que también al alarlo le da más un booster o una potencia a lo que es esta onda de treble. Vamos a alarlo. Quitarlo. O sea, es para darle un booster al brillo. Eso es lo que hace esta cuestión. Lo que es el bajo, lo que es lo profundo del efecto del vibrato, que esto se controla con un switch, que ahorita no lo tengo conectado, pero se controla con un switch en el combo. Yo tengo el otro, el combo, que es la misma onda, que le puedo dejar abajito otra vez, les digo, el link. Ahí sí tengo el switch y es la misma cuestión, lo único que con bocina, el combo, todo. Este es lo que es la profundidad del efecto del vibrato. Lo vamos a dejar en el número 7. Profundidad. Le vamos a dar el número 10. Vamos a irnos al extremo ahora, al número 3. Y estamos acá con lo que es cero, con lo que es velocidad. A ver, si le damos hasta el número 5. Ocho. Diez. Bueno, eso sería con lo que es esa cuestión del efecto. Ahora, esta cosa tiene una cuestión bastante interesante por acá. Vamos a ver. Esta onda tiene una cosa bastante interesante y vamos a enseñarlo. Es esta cosa de acá, lo que es el switch. Este es el switch para encender y apagar. Acá, en medio está apagado. Abajo, está encendido. Y arriba, está encendido también. Pero no dije, ¿pero para qué esa onda? Qué raro, ¿verdad? Bueno, eso yo no lo sabía, solo tuve que averiguar. Apagado. Vamos a darle más volumen acá. Apagado. Vamos a ponerlo para abajo. Esto es cuando a veces ustedes saben lo que hay de cuestiones de... ¿Cómo se le llama esta cuestión? Cuando uno toca las cuestiones de metales de la guitarra y está... Esa cuestión así. Pues esto sirve... O el cable tiene una cuestión, un poquito de ruido. La distorsión hace mucho ruido, no sé. Para eso mejor que comprar buenos cables. Puede que haga ruido. ¿Me entienden? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, si hace un poquito de ruido, enciéndanlo para arriba. Entonces, la idea es que en cualquiera de los dos, dependiendo del cable, no sé, de algún ruido, esa cuestión va a cambiar. ¿Me entienden? O sea, se va a quitar esa cuestión de ni, 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 ni. Por ejemplo, yo noto acá, no creo que usted lo note, pero por ejemplo está acá abajo. Yo tiendo a escuchar un pequeño sonido. No es que se escuche mal, pero es un pequeño sonido. ¿Escucha? Ahora subirlo. Ya no está. Sé que para esa onda es esta cuestión. El amplificador está bastante bueno, bastante interesante. Incluso está hasta en el museo de Nirvana, la onda, creo que está en Seattle, porque hay otro lugar, creo que en Chile hay uno que le han hecho un homenaje también. No sé en otras partes de aquí de Estados Unidos que han hecho otros también como homenaje para Nirvana, pero este amplificador está ahí también. Es un clásico, son rarísimos de encontrar, créanme, son raros. En lo que es la parte de atrás, no es un amplificador de tubos, es un amplificador sólido, así se le llama. Un amplificador sólido que en esa época, pues la verdad es que empezaban a ser los amplificadores así sólidos.
Antes eran más de tubo y bueno, esta compañía, si no me equivoco, fue de las primeras, por no decir la primera, creo yo, en hacer amplificadores así sólidos. Aquí está el modelo. Ahí creo que dice también los watts. A ver, espero puedan ustedes ver. No sé si lo pueden ver, pero o si está al derecho, o sea, si está correcto el, porque a veces con la cámara tiende a veces a verse como al revés las letras, no sé. A ver, creo que tienen 200 watts de potencia, modelo RG120PH. Y ahí está la cuestión. A ver, esta cuestión de acá no es de tubos. Pareciera como que tiene esas cuestiones ahí, como para tubos, pero no. Por ahí está el tanque de lo que es el reverb, que está muy, muy bueno, la verdad que sí. Y estos discos que se me cayeron, vamos a ponerlo por acá. Y vamos a probar nuevamente este amplificador. Thank you.
Por si acaso se están preguntando qué tiene este disco de especial, ya que, bueno, salió por el aniversario de lo que era Bleach. A ver, vamos a echarle un vistazo. Este disco creo que no se lo he enseñado a ustedes, aprovechando. Acá está. Esto es lo que es el librito. Vamos a hacer esto rapidito por acá. A ver. Next. Ahí está. No está nada mal, ¿eh? Edición limitada. Next. Ahí está cuando empezó la Nirvana. Con una Universe hasta acá. Más o menos como la que está usando. A ver. Sí. No más que con llena de calcomanías. Chris con un Ibanez. Se nota que bastante barato el amplificador. Las cosas que usaban en ese entonces son baterías y toda esa onda. Pero eso, en mi opinión, es lo que le dio la característica de ese sonido bueno que tiene este álbum. Porque son instrumentos que no son caros y cosas así. Entonces tiene un cierto sonido que bastante como clásico. A ver, next, para ajustar, porque quiero enseñarles toda esta onda. Aquí está. A ver, siguiente. Ahí está. Uy. Aquí está. Seguimos. La verdad que miren que este... es un buen disco, aparte de lo que es nomás el álbum completo remasterizado. Está esta cuestión que traía adentro del, o sea, en el envoltorio. Aparte que está masterizado este disco, bueno, yo quiero enseñarles esto porque como pues está relacionado con lo que es el amplificador del Randall. Que está masterizado, tiene un concierto que está bastante bueno. Aquí está, primeras, como que dice, tocadas, fotografía de Nirvana, ya, por entre 80 y algo, 87, 88, 89. Aquí está también el contrato que tuvieron con Supa, contrato donde dice que pues sí, que están de acuerdo, que no sé cuánto, que esto y lo otro, que con ciertos términos. Aquí está esta fotografía, esta está acá. ¿Quiénes son los más? Como unos sencillos. Son la fotografía nomás. De las cintas. Aquí está esta. Otra vez con una Univox. Aquí está con una Univox parecida a la que tengo. La que es como color también. Curso de ese tipo. Y ahí está. Bueno. Esta es esta cuestión, ¿eh? Ahí está. Espero, bueno, les haya gustado hasta por lo menos este pequeño vistazo por acá con este disco. Espero también les haya gustado lo que es este amplificador, cómo suena y todo esto. En mi opinión está bastante bueno. Pórtense bien, que nada les cuesta, díganle no a las drogas y nos vemos hasta la próxima por acá en tu canal con tu Oscar Stalin. Ahí abajito en la descripción del video les voy a dejar más información, chequen mi playlist para los que les gusta esta onda de amplificadores y cosas así. Ahí tengo bastante en la onda de mi playlist, ahí pueden encontrar mis amplificadores de bajo, de guitarra y toda cuestión. Porque también para los que les interesa tengo unos videos sobre donde hablo del equipo que soy Kurt Cobain, sí, Kurt Cobain, para la gira de Nevermind, este es para la gira de Bleach. Para la gira de Nevermind, para la gira de Nútero y todo, no saben, la por ahí para los que les interesa, y ahí explico con detalle las cositas. Así que pórtense bien, que nada les cuesta, díganle no a las drogas y nos vemos hasta la próxima aquí en tu canal con Oscar Stalin. Adiós.